experiencia esa de niño y así de mi pueblo, pues de habitar un sitio, pues el río, saber dónde está cada poza, cada tal, que yo me he pasado horas y horas ahí, habitar ese territorio con gente, con lo que le compartes, en este caso tus amigos de tu pandilla, me apetecía volver a manejar un territorio, habitar un territorio en el sentido más, de, pues eso, hacer cosas con él, trabajar con él. Es muy difícil poner un decir, pues estoy en el medio rural, estoy en el medio urbano. No hay una frontera cuando vienes de Madrid hacia acá, que ponga, entra usted en zona rural, ¿no? Porque probablemente habría que redefinir el concepto de lo rural así para no tener que decir que ya no queda medio rural, ¿no? Pues la Comunidad de Madrid, desde luego, es un sitio terrible para querer ser ganadero, agricultor y no meterte en todo el tema de la mecanización y la modernización tal y como se entiende hoy en día, ¿no? Y bueno, a ese nivel creo que se ha pasado a un nivel burocrático sin sentido con el tema de las ayudas de la Unión Europea que roza la locura, ¿no? Y bueno, creo que el resultado va a ser que cada vez queden menos, no creo que aguante mucha gente esto. O sea, ahí donde coge mucho esfuerzo, donde ves que hasta dónde, cuando empiezas a valorar, hasta dónde dar un poco pues de toda la fuerza que podemos tener. Que al final queremos llegar a crear y estamos aquí peleando, ¿no? Hasta llegar a ello. Y a veces es lo que cansa. Yo creo que canso mucho, tanto a nivel grupal que cada uno, ¿no? Para mí no es, o sea, es como una problemática que sé que voy a encontrar constantemente, ¿no? O sea, que porque vaya donde vaya, vengo con otro bagaje cultural también, ¿no? Lo veo todos los días, cuando voy a esquilar a otras ganaderías, cada día en un sitio, y los problemas son los mismos. Está el pueblo que lleva un desarrollo hacia un lugar turístico, industrial en algunos casos, y luego está el pastor al que yo voy a esquilarle, que prácticamente en todas las casas nos dice lo mismo, es que no miran por nosotros, es que esto se pierde, es que no podemos. Una manera que hay ahora mismo de ordenar las cosas, que es mediante técnicos y tecnocracias, o sea, ingenieros, guardería de montes, o sea, algo que parte prácticamente solo de la teoría, no en todos los casos, pero muchos de la teoría, sí creo que falta una base real y es una base práctica. Cuando digo es una base real, es una base material, o sea, que se demuestran las cosas haciéndolas. Y eso lo puedes unir con la teoría, que sea una cosa complementaria, ¿no? Yo creo que es algo que se ha obviado bastante, como si no solo existiera un género. Como me resulta muy difícil reflexionar sobre ello porque sé que yo he contribuido a que solo hubiera un género, como solo una forma de hacer. O sea, te llaman utópico, por decirlo de alguna manera, y te están negando tu propia realidad de cada día. O
Es decir, no puedes hacer, no puedes vivir del campo ya, pero es que estamos viviendo del campo. Yo creo que más bien era la energía de la gente. O sea, o es la energía de la gente para seguir para adelante lo que mantiene la resistencia aquí. Es decir, yo quiero hacer esto, me gusta este lugar, me gusta su historia, ¿no? O sea, la historia que ha tenido, y creo que es posible vivir aquí y del campo, en un colectivo, ¿no? Y esa es la energía que te hace resistir ante las distintas agresiones.